El Fluminense se impone con gol olímpico del ecuatoriano Sornoza. El Fluminense brasileño, con un gol del zaguero Digao al final del segundo tiempo y uno olímpico del ecuatoriano Junior Sornoza en los minutos de reposición, se impuso este jueves por 2-0 al Defensor Sporting uruguayo en partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana. El club carioca, que dominó todo el partido y generó seguidas jugadas de peligro, tuvo que esperar hasta el minuto 86 para abrir el marcador con un cabezazo de Digao en el Estadio Maracaná ante un difícil rival que casi se va a Uruguay con un buen saldo gracias a su estrategia de defenderse todo el tiempo. Adjunto 1-1 la victoria, sufrida y difícil, la cerró con broche de oro un Sornoza que fue el mejor jugador del partido y que consiguió su primera anotación olímpica con la camisa del conjunto brasileño. El Fluminense comenzó presionando desde el primer minuto dispuesto a abrir rápidamente el marcador y consciente de la necesidad de lograr una amplia ventaja para viajar a Uruguay con tranquilidad. El conjunto carioca, que controló el balón en el 80% del tiempo y prácticamente no dejó respirar al uruguayo, atacó desde un comienzo liderado por el Sornoza, el que más peligro generó. El ecuatoriano fue precisamente quien generó la primera oportunidad clara de gol, en el minuto 6, al cobrar un tiro de esquina que Gam consiguió cabecear de espaldas, pero que pasó cerca de la portería de Reyes. 13 minutos después fue el propio Sornoza quien nuevamente, tras un levantamiento desde la derecha por Leo, cabeceó libre hacia la portería uruguaya y por poco abre el marcador. Un minuto después, él mismo recibió un pase dentro del área y obligó a Reyes a esforzarse para detener su disparo. El defensor, haciendo justicia a su nombre, se dedicó a defenderse con 5 jugadores en la zaga, 4 en el centro de la cancha y solo Waterman adelantado. La táctica defensiva del conjunto uruguayo quedó más clara cuando Ayrton Pfo sufrió una lesión tras un choque en un ataque y tuvo que ser sustituido por Claudio Rivero en el minuto 29. En los 10 primeros minutos del segundo tiempo el libreto se repitió, con un Fluminense totalmente dominador, pero con dificultades de acercarse con peligro y un defensor totalmente replegado en la zaga. La situación obligó al entrenador del conjunto carioca, Marcelo Oliveira, a mandar a la cancha a Everaldo, un tercer delantero, por el que sacrificó al lateral Leo. El cambio le dio más poder ofensivo al conjunto tricolor, que estuvo más cerca de abrir el marcador, con Everaldo en 2 ocasiones y con el juvenil Pedro en el minuto 22 en la opción más clara para los locales. Fluminense tuvo su oportunidad más clara en el minuto 62 cuando, tras un tiro de esquina, Pedro empujó un balón que superó al portero y que Correa rescató poco antes de que entrara a la portería. La insistencia, sin embargo, fue compensada en el minuto 86 casi al final del partido, cuando el zaguero Digao abrió el marcador con un cabezazo. Cuando ambos equipos parecían contentos con la victoria del brasileño por la mínima ventaja, Sornoza finalmente vio compensados sus esfuerzos en todo el partido con el golazo olímpico tras cobrar un tiro de esquina desde la izquierda, en Bellapa Souda Meia Noite, en Taota Liberado postar ese lance, pic.twitter.com/36n2rbl46r, Fluminense FC. @FluminenseFC, 3 de agosto de 2018, ficha técnica 2. Fluminense, Julio César, Leo, Everaldo, M56, Ngam, Digao, Ayrton Lucas, Ayrton, Richard, M71, Hudson, Marcos Jr., Sornoza, Pedro y Mateus Alessandro, Pablo Diego, M78, entrenador, Marcelo Oliveira, 0.
Defensor Sporting, Guillermo Reyes, Gonzalo Mauleya, Nicolás Correa, Santiago Carrera, Matías Suárez, Martín Rabuñal, Matías Cardacio, Ayrton Crespo, Claudio Rivero, M, 29, Ernesto Goñi, Pablo López, Martín Correa, M, 81, y Cecilio Waterman, Álvaro Navarro, M, 67, entrenador, Eduardo Acevedo. Goles, 1-0, M, 86, Digao, 2-0, M, 92, Sornoza, árbitro, el argentino Germán Delfino, amonestó a Matías Suárez, Santiago Carrera, Digao, Cardacio, Sornoza y Claudio Rivero. Incidencias, partido de ida por la segunda fase de la Copa Sudamericana disputado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro ante 14.895 espectadores. F.